profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a estar solucionando este ejercicio. Nos están dando esta ecuación y nos piden obviamente que la solucionemos, así que sin más rodeos vamos a empezar de una vez. Para poderla solucionar debemos tener presente que nos están dando una ecuación radical y lo primero que vamos a hacer es identificar que aquí tenemos un exponente negativo. Entonces, por propiedades de la potenciación, sabemos que si tenemos exponente negativo, vamos a bajarlo y lo vamos a poner en el denominador de esta expresión del 2x. Y de esa manera nos va a quedar con exponente positivo. La propiedad que estaríamos aplicando sería esta, que si tenemos a elevado a la menos n, es lo mismo que tener 1 sobre a elevado a la n, donde nuestro 1 es 2x, porque aquí tenemos una expresión, entonces no pondríamos 1, sino que pondríamos 2x sobre, en este caso, a la n. Bueno, entonces vamos a hacer dicho proceso. Dejamos el 2x en nuestro numerador y esto lo ponemos a dividir entre la expresión 4 menos x elevado a la 1/2. Mi gente, analicemos que ya nos quedó con exponente positivo. Y vamos a escribir lo otro tal como está, o sea, menos 3 raíz cuadrada de 4 menos x igual a 0. Ahora bien, por propiedades de la radicación, sabemos que si tenemos 1/2, esto es lo mismo que tener raíz cuadrada, porque significan lo mismo. Recordemos esta propiedad, que si tenemos a elevado a la m sobre n, esto se puede escribir como raíz enésima de a elevado a la m. Para el caso de nosotros, nuestro denominador, o sea, nuestra n es 2 y nuestra m, que es nuestro numerador, es 1. Entonces vamos a reescribir o a organizar esta expresión como la raíz cuadrada. Nos quedaría entonces 2x sobre raíz cuadrada de 4 menos x menos 3 raíz cuadrada de 4 menos x igual a 0. Bueno, mi gente, llegados a este punto, no se me vayan a asustar, tranquilos, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a multiplicar en x y denominadores entre sí. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una resta de fraccionarios. Aquí claramente se nota la fracción y acá pues basta con agregarle el 1 del denominador, ese que normalmente no ponemos, y ya tenemos la fracción acá. Entonces vamos a multiplicar en x denominadores entre sí. Tenemos entonces 2x por 1 nos da 2x menos, y ahora vamos a multiplicar esta expresión raíz cuadrada de 4 menos x, la vamos a multiplicar por menos 3 raíz cuadrada de 4 menos x. Sabemos que esta expresión que está en el radical junto con la raíz son exactamente iguales a este. Entonces lo que vamos a hacer es poner uno solo y elevarlos al cuadrado. De esta manera, mi gente. Este 3 lo multiplicamos por el número que da acá adelante, que es un 1. 1 por 3, 3. Y raíz cuadrada de 4 menos x, como son lo mismo, pues vamos a ponerla una sola vez. Quedaría entonces raíz cuadrada de 4 menos x y ya lo elevamos al cuadrado. Y ahora vamos a dividirlo entre la multiplicación de raíz cuadrada de 4 menos x por 1, que sabemos que esto nos da raíz cuadrada de 4 menos x igual a 0. Entrados en este punto, lo que vamos a hacer es simplificar esta raíz cuadrada con este exponente a la 2. Eso se puede hacer, entonces vamos a simplificarlo. Y vamos a escribir lo que nos quedó en el numerador. Vamos a respetar los paréntesis porque acá tenemos un signo negativo, que es el menos 3, el menos que tiene el 3, entonces esto nos indica que lo vamos a poner entre paréntesis. Y a su vez vamos a analizar qué pasa con el denominador. Resulta y sucede que la intención es determinar los valores que puede asumir la variable x. Pero yo también quiero dar un paso extra y analizar con ustedes los valores que no puede asumir la variable x. En este caso, en este denominador hay restricción. Yo ahorita voy a pasar esta expresión a multiplicar acá. Y eso va a hacer que automáticamente se me anule o desaparezca mi denominador.
Pero no quiere decir que me voy a olvidar que existe un valor o que va a existir un valor que no pueda asumir la variable x. Listo, aquí tenemos una restricción y la restricción está desde el inicio porque sabemos que esta expresión baja, que fue lo que hicimos acá, y al bajarla aquí tenemos nuestra restricción porque nos estaría dando la división por cero y sabemos que la división por cero no está definida en el conjunto de los números reales. Entonces vamos a mirar cuál es el valor que nos hace cero el denominador. Vamos a trabajar con esta expresión ya sin el denominador, porque recuerden que esta expresión que está en el denominador yo la paso a multiplicar al otro lado y desaparece el denominador. Pero como valor agregado, y para yo quedar tranquila con ustedes, vamos a analizar cuál es el valor que la x no puede asumir. Obviamente lo más seguro es que no nos dé ese valor. Claro que si nos da ese valor que nos dé la restricción, definitivamente la x no podría asumir ese valor. Vamos a hacerlo, pero no creo que nos dé ese valor. En el numerador nos quedó 2x menos 3, y entre paréntesis, como ya les había dicho, vamos a escribir la expresión que tenía el radical, o sea, 4 menos x. Ya no lo vamos a dividir entre nada porque raíz cuadrada de 4 menos x nos da 0. Sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces el denominador ya no es necesario ponerlo, ahí va a quedar un 1, pero saben que no es necesario ponerlo. Pero a su vez, como ya les había dicho, vamos a tener en cuenta la restricción. Raíz cuadrada de 4 menos x debe ser diferente de 0. Vamos a mirar qué valor la x no puede asumir en esta ecuación. Este paso que yo voy a hacer es opcional. Si quieres lo haces, si quieres no lo haces. Basta con que hayas el valor de la x. Yo, repito, por tranquilidad mía, quiero compartirles este proceso adicional. Vamos a centrarnos en este. ¿Cómo eliminamos una raíz cuadrada? Pues elevamos al cuadrado a ambos lados. Que este símbolo de diferente no te engañe, aquí estoy es como planteando una ecuación, entonces vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. De esa manera, mi gente, ya lo hemos elevado al cuadrado, ahora vamos a simplificar esta raíz cuadrada con este exponente. Escribamos lo que nos quedó 4 menos x, debe ser diferente de 0 al cuadrado, que da 0. Despejando la x, vamos a tener que 4 debe ser diferente, pasamos esta menos x al otro lado, quedaría x positiva, quiere decir que la x no puede ser 4. Si asume el valor de 4, nos daría división por 0 y sabemos que no está definida, como ya les había dicho, entonces tengamos esto muy presente. Y ahora vamos a concentrarnos en hallar aquel valor que de acá nos arroja la x. Pero recordemos, si nos da 4 es que la ecuación no se podría solucionar. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos 2x, vamos a aplicar propiedad distributiva acá. Este menos 3 lo multiplico por 4 y a su vez este mismo menos 3 lo multiplico por menos x. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Menos 3 por 4 nos queda menos 12. Y menos 3 por menos x nos queda más 3x, igual a 0. Ahora vamos a dejar en un ladito la variable x y en otro ladito lo que no tiene variable x. Por ejemplo, este término menos 12 no tiene la x. Vamos a llevárnoslo al otro lado, pero con signo contrario. Tenemos acá 2x más 3x igual a 12 positivo. Haciendo esta operación nos quedaría 5x y esto es igual a 12. Vamos a pasar este 5 que está multiplicando al otro lado a dividir. X es igual a 12 quintos. Y listo, mi gente. De esta manera ya hemos solucionado este ejercicio. Estamos tranquilos porque no nos dio la restricción, no nos dio 4. Quiere decir que lo hemos solucionado. Esta ecuación tiene solución, la podemos determinar. La X vale 12 quintos. Si lo quieres trabajar como un número decimal, puedes dividirlo y ya no hay problema. Yo lo voy a dejar así, en fracción, que me parece que sea como más bonito. Y bueno, no siendo más, se despide de ustedes la profe Lina. Besos y abrazos para todos. Espero haberles podido ayudar con mi explicación. Y si ha sido así, por favor, dale me gusta a este video. A su vez, te invito a que te suscribas al canal. Subo material fresco toditas las semanas y lo hago con muchísimo, muchísimo cariño para ustedes.
Y en la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y miren más ejercicios que ya tengo de este tema, que a lo mejor me les pueda servir. Y bueno, no siendo más, se despide ustedes la profe Lina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan, chao.